Si la justicia fuese igual para todos, como te han hecho creer, si hubiese igualdad ante la ley, hablando del 23J, te voy a decir dónde estarían muchos de los candidatos a presidentes de gobierno. Empecemos por el Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el responsable de que entrase lo que entró en España en 2020. Eso que no se puede nombrar porque te cierran el canal, porque sí, la famosa pan de co. Todo el mundo sabía, a ver, no puedes decir que Pedro Sánchez fuese tonto. Todo el mundo lo sabíamos porque veíamos la televisión. O sea, es que esto era globalizado. China, diciembre 2019. O sea, no puedes decir que no estabas enterado, Pedro Sánchez, porque lo sabías. Italia, avisando un mes antes. España sin cerrar fronteras. ¿Por qué? Porque no le dio la gana. ¿Por qué no le dio la gana? Pues por Schengen, igual. Oye, luego cuando quiso cerrarlas, ilegalmente, inconstitucionalmente, y encerrarnos a los vecinos, a los habitantes españoles dentro de la propia ciudad, país, provincia, etc. Oye, para eso violó todos los derechos humanos que había, pero para impedir que viniese de Italia o de China, no hizo nada. No hizo nada por huevines en 2 meses. Mira que yo le critiqué a Mariano Rajoy cuando fue ministro de Aznar, lo de los hilillos de plastilina y aquella cagada que cometieron con el Prestige, que si lo hubiesen metido en el puerto, hubiesen contaminado el agua del puerto en vez de todo el Cantábrico, ¿no? Para que veáis que doy a ambos lados, ¿no? No es que tenga algo obsesivo contra Pedro Sánchez y su partido político, porque de hecho hay cosas que me parecen bien y a mí me parece loable. ¿Cómo consiguió? Hace cosas, o sea, lo de la campaña de Sánchez para, una vez expulsado del partido por la gente que, sus varones, sus propios, que vieron que era un peligro, fue él con su peyó, pueblo por pueblo, logrando el apoyo y la simpatía de toda la gente que le votó y hemos tenido esto. Un señor que nos dejó entrar, que no es que nos dejase entrar por no cerrar aeropuertos, es que cuando estaba descontrolado, por no quedar mal con su socio de gobierno, Pablo Iglesias, al que no podía ver ni en pintura, con quien no iba a dormir tranquilo, con quien iba a tener pesadillas, le hizo socio. O sea, la palabra de este señor, Pedro Sánchez, cuando dice que tendría pesadillas teniendo de socio a este y le hace vicepresidente del gobierno, pues ahí es como la palabra de Pablo Iglesias anticasta cuando se compró el chalet al apagar. Pues todo el discurso se cayó por los suelos. O sea, Podemos, ahí se destruyó Podemos. No es que Podemos haya perdido el 28M y desaparecerá definitivamente, ya son dinosaurios prehistóricos. El 23J, no, a ver, Podemos lo dinamitó Pablo Iglesias el día que se compró el chalet y que se marchó de Vallecas. Y no porque no se pueda comprar un chalet, que se le defienden todos los acólitos, seguidores de Podemos. A ver, todo el mundo se puede comprar lo que le dé la gana. Pero el discurso de Pablo Iglesias era anticasta, los de abajo, contra los de arriba, asaltar los cielos, tomar las instituciones, hacer la revolución del pueblo que vive humildemente contra los ricos que tenían chalets como de guindos. Él lo dijo contra de guindos. Es que esta frase la dijo Pablo Iglesias contra de guindos. ¿Os acordáis, Pepe? No sé si era chalet de lujo o ático de lujo lo que tenía de guindos. Pero lo criticó. O sea, que me parece estupendamente Pablo Iglesias. A mí, yo apoyaba a Pablo Iglesias y estoy de acuerdo con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias dijo, no dijo igual que era un puto cerdo de mierda por tener un chaleo, un ático de lujo, pero criticó la casta. Que me parece muy bien el discurso. O sea, Pablo, tienes toda la razón. Pero cuando haces tú lo que te criticas al otro, o sea, critica a uno del PP que vive en un chalezón y luego él se compra a uno. A ver, seguidores de Podemos, ya sé que no tenéis neuronas, pero cuando tú haces lo que criticas,
lo criticas porque en teoría está mal, no te gusta, o sea, haces algo que no te gusta. O sea, qué mierda de discurso has mantenido, ¿no? Y ahí desapareció Podemos. Ahora, pues está... Es que esto es de efectos retardados. Bueno, continúo. 23J, que es el tema que íbamos a hablar hoy, que no quería hablar yo de elecciones. ¿Qué hizo en plena pan de mía, de virus descontrolado por España? Autorizar el 8M, que iban a ir Cristina Almeida, roja comunista, a morir. O sea, lo dijo ella en la Sexta Noche, que ya, aunque hubiera que morir. Esto demuestra el nivel intelectual de las mujeres feministas, que van a correr un riesgo por defender unos derechos que ya tienen. Si ya los tienes, ¿qué ibas a defender? Los tienes. A costa de matar a sus familias. Y estas señoras fueron a hacer el tonto detrás de una pancarta con plena pan de descontrolado y contagiaron el virus a sus padres, abuelos, en las residencias de ancianos, etc. Muertes, 200.000 personas. O sea, el error de autorizar la manifestación del 8M fue responsable de 200.000 muertos en España. Que si no se hubiesen autorizado estas cosas. Que sí que hubo tal, no sé qué, desde Vox, es que el discurso que sí hubo partidos de fútbol. Pero ¿qué hubo en toda España, en todas las ciudades, juntando a un montón de personas ese día? El 8M. O sea, ¿cuál fue el principal elemento de transmisión del BID por toda España que trajo 200.000 muertos? El 8M. Si la fiscalía no fuese de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez estaría imputado por negligencia, homicidio imprudente de 200.000 personas. Que ya no lo... Voy a hablar luego de lo que hicieron Illa, la desescalada, el comité de expertos que no existía, mintiendo a todos los españoles, a los que encarceló ilegalmente con dos estados de alarma inconstitucionales, violando la ley, que se pusieron multas ilegales. O sea, esto lo hace Vox. Estaba, vamos, cadena perpetua. Pero es que ni Hitler, ojo, ni Hitler, el alemán, ni Hitler hizo esto con la raza aria. Ni Hitler. Que se quejaban, por cierto, Ayuso quiso cerrar barrios en Madrid y no la dejaron. Y luego él tuvo que cerrar todo el país. Por negligencia. Que Italia fue unas regiones. Y China dos o tres ciudades. Ojo. Y España todo el país. ¿Por qué? Por gilipollas. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente del gobierno gilipollas. Que ha hecho cualquier cosa por tener el poder. Hasta pactar con los que asesinaban a sus concejales. Que tela. Para ser socialista, hoy en día, es que esto deslegitima. Tener un presidente del gobierno socialista, tú ser socialista, presumir de ser socialista. Unos tíos ediles en Guipúzcoa, en Vizcaya, que defendieron las siglas del partido y murieron con un tiro en la nuca, una bomba lapa. Y tú dejas fuera de la cárcel y pactas, negocias, hablas, dialogas con los que pegaron tiros en la nuca a los tuyos. Es que hay que ser... Y luego habla del franquismo, que otra cosa que ya habíamos enterrado, superado y que han... Bueno, está desenterró Zapatero para lograr votos. Que hay que ser ruin, mezquino y asqueroso y cerdo... Un nivel infrahumano, romper el espíritu de la transición que nos habíamos dado en el 78 para enfrentar a las dos Españas por un puñado de votos y perpetuarte en la Moncloa. Legado de Zetape. Y yo en aquel entonces votaba socialista, ¿eh? ¿Cómo vas a votar socialista? ¿Cómo? ¡Mentiroso! ¡Tú nunca has votado a...! Bueno, el otro día me dijeron que nunca he votado a PP. Porque critiqué al PP en la ciudad donde trabajo. A ver, yo critico lo que está mal hecho. Lo haga quien lo haga. Y Rajoy metió la pata. Rajoy fue un huevines. Si soy yo Rajoy,
desmantelo a Cataluña. Después de lo que hicieron en Cataluña. Es que ne... hubiese disuelto todas las comunidades autónomas del país. Motivo. Y centralizado todo. Ni policías autonómicas, ni transferencias de educación, ni nada. Es que no se merecen. Y encima, así lograremos igualdad. ¿Qué quiere el Lehendakari en el gobierno vasco? Desigualdad para los suyos. Tener privilegios. Ser más que el resto de los españoles. ¿Por qué tienen que ser ellos más que los demás? No estamos ante una constitución española que habla de igualdad de todos. ¿Por qué tienes que tener unas ventajas, unos privilegios, etcétera? Desde fiscales a lo que sea. Centralizar un gobierno en Madrid, unos ministerios decentes, ahorrar todo el dinero en políticos, invertirla en sanidad, en educación y en arreglar las carreteras que no nos cobre peaje Pedro Sánchez. Que esto no lo dice en campaña, que nos va a cobrar por ir por autovías porque no tiene para mantener el nivel de subvenciones que paga ya a todos los chiringuitos que dice Vox, que son los que quiere quitar porque está viviendo mucha gente a costa de la olla boba. Que la olla boba son los impuestos de los autónomos. O sea, tú estás trabajando 12 horas al día, ni 8, ni 7, como quiere ponerla Yolanda Díaz, que no voy a hablar de ella, porque mejor no hablar. Y no, los autónomos que tienen un negocio están trabajando igual 12 horas al día, para llegar a fin de mes, para pagar los impuestos con los que vive ella, la Yolanda y la Irene Montero, y que se iban a de compras a Nueva York, y ministerios chorras como el de Igualdad, y todas estas bobadas y chorradas que ha hecho Sánchez durante 5 años, o 4, los que se me ha hecho eterno, la verdad. O sea, hemos estado trabajando 12 horas de sol a sol, los autónomos, porque nos roba el Estado la mitad del dinero en impuestos y luego la otra mitad en multas de tráfico, inventándose leyes y ahora ya como no saben de dónde sacar dinero para pagar a tanto mantenido, ya no voy a hablar de sindicatos, asesores, chiringuitos de género, etc. Como no llega para pagar, todavía van a cobrar más impuestos. Y dice que vamos como una moto hacia el precipicio, Pedro Sánchez. Que es hacia dónde vas. Bueno, hacia dónde vas llevando el país, no, hacia dónde lo has llevado ya, porque ya estamos en el precipicio. Esperemos que lo puedan sacar los que llegan después. Que luego tendrá la mala fama PP y Vox de ahí hay que recortar y entonces son los malos porque recortan. Que por cierto, mira, ya para hablar mal, ya que he hablado de nazi Sánchez, puedo hablar también de Feijóo, que hizo la ley de obligatoria Galicia bajo multa de 600.000 euros. O sea, Hitler nunca a la raza aria, que sí, con los judíos hizo todos los experimentos y fue horror, holocausto nazi, ¿no? Pero fíjate que tú te imaginas a Hitler obligando a los propios arios a algo que se sabía ya que mataba. Ojo, que esto también lo tenía que investigar la fiscalía. Se sabía que mataba. Efecto secundario. O sea, ya se sabía que una de cada millón de personas iba a palmar, ¿no? O sea, y se autorizó por el ministro Illa. Ministro de Sanidad y Carolina Darias. La que se contagió el 8M por hacerle gilipollas detrás de una pancarta, algunas con guantes violetas, que decían que no los llevaban. Pero luego dice que se transmitía por... no por tocar, ¿ves? O sea, los que llevaron a la quiebra el país, los que han arruinado la economía, los que te han subido el precio de la luz, los que te han subido el precio del diésel, los que no te dejaron salir de tu casa, los que te encerraron, los que te multaron, los que te... han subido a la cesta de la compra. Tú hoy puedes comprar muchísimo menos gracias a los comunistas progresistas estos. En el supermercado, te estoy hablando. No llegas a fin de mes. O sea, voy a reconocer que con Rajoy se vivía mejor. Por mucho que le critiquease yo en aquel entonces a Rajoy, porque yo le critiqué, anda, por huevines, por lo de Cataluña, porque no tenía huevos ese señor,
por mentiroso, por lo de los hilillos de plastilina, ya esto siendo ministro de Aznar, etc, etc, etc. Además que era un puesto a dedo por... En fin, 23J, yo ya sé lo que voy a votar. No digo nada. Espero que nos recuperemos y que no nos pase como en Francia, por cierto. Que gracias a la Ada Colau y esta gente que recibe con los brazos abiertos a los que ponen... obligan a tapar el pelo a las mujeres, que dicen que es libertad de vestido, pues mira lo que ha pasado en Francia y pasará en España, porque estos no se integran, pero le siguen trayendo. Y entonces Vox es malo, Vox es nazi, Vox es racista, porque quiere inmigración controlada y regulada. O sea, no es que esté en contra, no es que sea racista, no. Es que quiere que la gente venga con sus papeles legalmente. Y pedir en España que se hagan las cosas legalmente es delito, pero claro, después de lo que han hecho estos que están en el gobierno estos años, que no han hecho nada, en fin, porque ¿dónde estarían estos? En la cárcel, pero ¿de quién es la fiscalía? Muy buenos días.